buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video más, en un nuevo reaccionando más para el canal. Y como no, todos los viernes, ya viene el fin de semana, chavales. Muchos de vosotros, por lo menos los que seáis de España, ya habréis pasado lo que es la mala racha, el instituto. Y ahora toca disfrutar, ahora toca divertirse del fin de semana. Y hoy que tengo un cumpleaños y todo de mi familia, ¡let's fucking go! Y lo he dicho, mi gente, hoy toca reaccionando como todos los viernes de la semana. Y como no, tenemos los mejores momentos de jugadores profesionales, claramente con mira. Lógicamente tenéis el vídeo oficial, original, mejor dicho, aquí, abajito en la descripción. Y nada más que decir, mi gente, pegarle un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción. Y si seguís apoyando como la apoyáis siempre, la verdad es que se va a seguir haciendo esta serie. Así que, lo dicho, empezamos en 3, 2, 1, let's fucking go, reaccionando a las mejores jugadas con mira, let's go. Vamos a ver qué tal. Venga, va. Vamos a ver qué tal, vamos. Tenemos el mapa de frontera. Tenemos a Sate de Ence. Lógicamente, estos clips antes de todo, estos clips tienen tiempo, como en todo, como digo, en todo lo relacionando. No hay clips, por así decirlo, de jugadores actuales, bueno, clips recientes no hay de cada operador que yo quiero hacer, así que nos toca aguantarnos con clips bastante antiguos. Pero bueno, no pasa nada, seguimos. Sate de Ence, menudo jugador este. Este jugador, vaya tela, impresionante. Cuando estuve en penta fue una locura este jugador, os lo digo muy seriamente. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se jugaba mira en estos tiempos. ¡Mira ese C4, papá! ¡Ay! ¡Let's go! ¡Toma! Drossop, cuando estaba el Drossop, mi gente. Volando. ¡Toma! Me voy a mutear el móvil, perdón. Ya estoy. Vamos a ver. Vamos a este Leon. No conozco a este jugador. ¡Oh! Nice, buen tiro. Buen tiro, buen tiro. Vamos a ver si se la hace. ¡Ay, qué pena esa mira! No se la llevó de milagro, ¿eh? Asate. ¡Uf! ¡Ay, esa es la! ¡Uf! Nice, qué bien jugado por este Asate. Qué bien jugado, tío. Nice. Vamos a ver aquí el mapa de consulado. Tenemos a Incore y Sport y Font, que ya lo conocemos muchísimo en esta saga, estos episodios de relacionando, ¿no? Que era un equipo brasileño que, bueno, se disolvió, entre comillas. El tema de todos los jugadores se fueron para otros equipos, por así decirlo. ¡Uf! ¡Nice! ¡Qué buena cuadra que se ha hecho! ¡Qué buenas cuatro kills se ha hecho Cameraman! ¡Impresionante! O sea, ¿qué tal? ¡Mapa de Oregón! Con Twitch, lógicamente, estas strats tienen bastante tiempo, entonces vamos a ver mira, algunas miras que ahora mismo no se pondrían ni de flash, ¿no? Hablando claro, entonces, pues es eso, ¿no? ¡Ay, qué buen C4! ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena cobertura por parte de esa mira! ¡Qué buena! ¡Off! ¡Nice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Qué bien pensado! ¿Cómo se ha...? ¿Cómo quiero volver a ver esta jugada? Porque en cuanto se ha cargado aquí, es bastante típico que el Glass, que una persona esté por la parte de arriba de ático, que rote por la parte de ático cuando están defendiendo en Torre Grande, es bastante típico. Entonces, lógicamente, hay que tener o una persona arriba del tobo de Torre Grande para cubrir esto, o una persona abajo, como podemos ver a esta mira. Lo ha hecho perfecto, aquí esta cobertura la ha hecho perfecto. Ahora, ¿qué pasa? 1 para 4. El defensor está tumbado. Rompe la ventana. Rompe la ventana por el simple hecho de que él tiene la info de que el defuser y que estaban plantando en la esquina típica de frontera. ¿Vale? Entonces, aguanta que le suba uno. Efectivamente, le sube uno. Quedan 4 segundos. Y se... ¡Ay, qué buena, papá! ¡Qué buena jugada, tío! ¡Qué buena jugada, tío! Me ha sorprendido muchísimo este clutch que se ha hecho esta mira, tío. Muy bien jugado, la verdad, muy bien pensado. Y, joder, no me lo esperaba ni yo que iba a hacer eso. Vamos a ver qué tal, mapa de frontera. Tenemos a Elevate Most Wanted. No conozco este equipo. Elevate, sí.
Equipo de Challenger. Uf, buen tiro. Wow, esas elas, esos ecos. Ay, Dios mío, es que... Es normal, tú. Esas elas, esos ecos hacen mucha, mucha popa. Esa mira va a hacer mucho daño en closer, claro, tiene... Uf. Esa mira... Wow, no tiene C4. Pero bueno, tiene... What the fuck, ya en 15 segundos. Y esta mira está aquí que no han limpiado todavía. Uf, nice. Ay, qué bien jugada. Qué bien jugada. No han limpiado esa mira de closer. Y lógicamente les ha pasado factura, ¿no? Qué buena. Uf, buen tiro. Muy buena refrag. Uf. Dios. Buen tiro el segundo. Hay que jugársela con la escopeta, ¿eh? Lógicamente a muy cerca de distancia mata esta escopeta. Pero con cuidado porque es una muy mala escopeta, de las peores del juego. Y aquí, uff. Qué buena refrag, claro que sí, tío. No, detones en C4, eso es. Tiene la info, no detones en C4. ¡Buena! ¡Nice! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Qué bien jugado, nice! Mira ese C4, Shate, mira. No se puede jugar porque el chaval ahora mismo está pensando, vamos, voy a llevar cuidado porque puedo tener a alguna persona en CCTV. Entonces, tío, entonces claro, tenía que ir con un poco de precaución por el simple hecho y como te da mal timing le va a salir una persona por CCTV y se va a llevar. Pero mira este C4, papá, tío. Toma, ha chantado. Qué buena. Y luego está este bandit aquí. Ya ha hecho la función esa, mira. Vamos a ver. Está mira en pitos. Vamos a ver qué hace. Tiene una buena posición. Aunque no sepa. Oh, sí, creo que sí tiene la info de que Blapper está ahí. ¡Ay! ¡Oh, qué buen flick! ¡Oh! ¡Qué buen flick de Shate, chaval! ¡Qué maldito flicazo, man! ¡Qué maldita bestia era Shate, tío! ¡Qué maldita bestia, tío! Lo ficharon en la época de Kanto. Creo que ficharon esos dos jugadores de Ence a la vez. Creo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué buen tío! ¡Elevate! ¡Qué grande, tío! ¡Qué buen tiro! ¡Lama! ¡Toma! ¡Achanta! Nice, vamos a ver, aquí, con su lado. Vamos a ver qué podemos hacer. Estás aquí en ascensores, cortando. Más que otra cosa, cortando. Ence contra el Evade. De esto en su día era un partidazo. Vamos a ver, ¿qué tal? Vamos a ver ese Blapper, porque hay que llevar cuidado con ese Blapper. ¡Ay, ese back! ¡Ay, eso! ¡Uf! ¡Nice! Es muy importante el tema de la rifle. Estos partidos, sobre todo, y a día de hoy, los partidos se ganan a través de rifle. Para la gente que no sepa lo que es una rifle significa que si, por ejemplo, un atacante mata a un defensor, ¿vale? Ese defensor, ¿vale? Tiene que matar a ese atacante, el cual ha matado a tu aliado, ¿sabéis? No sé si me explico. Pero es como, tú has matado a mi aliado, yo te mato a ti unos segundos después, ¿vale? Eso es una rifle. Y te sale rentable, depende de la situación, depende del tiempo, depende de muchas cosas, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Aquí está dando la info del smoke de que lo tiene en barra y la mira está saliendo, ¿vale? Esto es lo bueno que tiene este operador, de que te puede dar muchísima información, ¿vale? Y como una mira la tengas bien puesta y no la sepan o no la puedan romper, agüita, ¿vale? Juega pausada, eso es. Tiempo, te has llevado una kill, te vuelve el parapunto. Ya está, 30 segundos. Tienes humos, tienes un montón de utilidad. Creo que la que Shate tiene C4. Efectivamente, creo que tiene C4. 15 segundos, ya está. Sé que es eso, tío. Muy bien jugado por parte de Shate, tío. Muy bien jugado, tío. Claro, claro. Qué bien jugado, tío. Qué bien jugado, claro que sí.
Qué bien jugado, tío. Nice. La verdad es que este jugador es una locura. Antes era una locura. Para mí ahora ha perdido el nivel, como era Canadian en su día. Pero Sate era una locura, jugador. Impresionante. Jugadores que al tiempo se pierden, puede ser, o dejan esa magia que antes tenían. Lógicamente siguen siendo buenos, pero no tanto como eran antes, ¿vale? No tanto. No tiene comparación el Sate de ahora como el Sate de antes, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé. Vamos a ver qué tal. ¡Conchulado! Team Liquid contra Room Factory, ¿no? Que no creo este equipo. A ver. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? What the fuck? No entiendo. No entiendo qué estaba haciendo, pero la verdad es que no lo entenderé. Sate era buenísimo con la mira, ¿eh? Dios santísimo, qué jugador con la... Qué buena, tío, qué jugador. NC Sport contra Supremacy. Esto es un partidazo en su día. Impresionante Sate, ¿eh? Qué locura de jugador, ¿eh? Me sorprende muchísimo este jugador, tío. Lo veo y cada vez me sorprende más. NC Sport contra Levit. Vamos a ver el mapa de Consulado. Banco, perdón. Que la info de que ese back está arriba se lo llevan con esa pedazo de info que le ha dado ese pulse rápidamente. Y tienen que empezar a atacar. ¡Oh! Vale, tiene la info. No tiene cargador. ¡Eso es! Claro que sí. Claro que sí. Qué buena rifra. Eso es una rifra, ¿vale? Qué bien jugado, tío. Nice. Qué buena, tío. Liquid contra Roger. Partidazo. Vamos a ver cómo lo juegan estos jugadores. Qué bien cortado por parte de ese Sledge. Qué bien jugado, nice. Vamos a ver qué tal que uno juega esta mira, este Easily. No conozco a este jugador. Vamos a ver qué tal. La skin de Pro League. De. Uff, nice headshot. Qué buen tiro. Tiene uno en la hatch. Hay que llevar cuidado con eso, ¿eh? Aunque, porque él no lo sabe. Uff. Qué bien, qué bien. Qué buena. ¡Ay! Se queda sin cargador. Esto es lo malo de la mira, ¿vale? Que se queda muy rápido y sin cargador. Aguantarte, tiempo, 12 segundos, ya está. Perfecto, qué bien jugado, tío. Qué bien jugado. Pues nada, vamos a ver las dos últimas jugadas, si no me equivoco, de estos jugadores, de estas mejores jugadas con mira. La verdad es que se ha ganado el podium sin ninguna duda. Sate, me parece un jugadorazo. O era un jugadorazo con esta mira. La verdad es que es una locura, ¿no? La skill que se ha... Uf, man, qué buen tiro por parte de la... Ese prefer que le ha hecho. La verdad es que la Jhin aquí le tenía que haber pusheado de primeras a esa mira, tirándole esas cegadoras y pusheándole agresivo. Pero no sé, no sé qué ha pasado con esta Jhin. Ha sido la última que se ha quedado cuando debería de haber sido la primera en morir. Pero la verdad es que no lo sé, no lo sé. Pero bueno, uff, nice try. No sé, qué bien juega, qué bien juega. Hemos visto, me ha sorprendido muchísimo, como he dicho, Sate, ex jugador de Ence y ex jugador de Penta en su día. Es que mira, las enchufaba muchísimo, men, con este personaje. Jugaba, parece ser que jugaba muchísimo en Ence con este, pero ahora sí que nada más que deciros, mi gente, si os ha gustado este vídeo, agradecería que el pedazo sea un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción para más vídeos relacionando de mejores jugadas o el mejor jugador con este personaje. Así que nada más que deciros, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha sido, agradecería que el pedazo sea un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción. Nos vemos en el siguiente video directo. ¡Adiós!